Bueno, estamos con el Kelo Cazulo, uno de los referentes de Peñarol. Contanos, Kelo, ¿cómo ha sido esta pretemporada? ¿Cómo se preparan para este nuevo apertura? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? La pretemporada fue dura, con mucha concurrencia, preparándonos a full, con el objetivo de, bueno, supongo que como el de todos, ¿no? Nosotros tuvimos dos amistosos, jugamos con Crifa, empatamos 1-1, con Fomento, perdimos 1-0, pero. Y bueno, ahora esperando el sábado para ver qué pasa con Talleres, la primera fecha, acá de local, con muchas expectativas y con muchas ganas. Imagino, como decía recién, que están ansiosos por el debut, estamos cerca. Nos dijiste algo del objetivo, seguramente será el ascenso. ¿Te parece que este grupo se ha preparado para eso y que tiene con qué para lograr ese objetivo? Sí, se mantuvo la base del año pasado, están casi todos los chicos, se sumaron algunos también. Y, o sea, hay que ir partido a partido, paso a paso y ver de a poco. Ver la primera fecha y después ahí se va a ver para qué estamos. Pero sí, sin duda que el ascenso obviamente es el objetivo de cualquier equipo de la B liguista. Todos jugamos para eso, no jugás para participar. Así que nosotros estamos, o sea, las ganas están, o sea, y la mentalidad con el cuerpo técnico que nos habla mucho y que nos, nos llevan las ideas, son parecidas con las del cuerpo técnico, o sea, los chicos quieren lo mismo, lo que el cuerpo técnico nos inculca es lo que nosotros más o menos queremos, vamos a tratar de hacer en la cancha. ¿Qué? No, ahí escuchamos el ruido del tractor, hablando de la cancha, está quedando muy linda. También para eso sirve, ¿no? Aparte de prepararse ustedes, se prepara el club, en este caso con el tema del terreno de juego. Es una preparación conjunta que han tenido en este verano. Sí, no, sin duda. Vos fijate lo que es el predio, lo que es la cancha. Se está trabajando, la comisión está trabajando, hay gente laburando, o sea, es todo como es en la liga, todo a pulmón, ¿no? La cancha, vos fíjate, está muy buena la cancha, todas las condiciones, se está haciendo el buffet, tenés la cancha de 7 ahí para de los chiquitos, infantiles. De a poquito se van haciendo las cosas y bueno, y para bien, para el club, que es un club de barrio acá, nosotros, los jugadores también, tratamos de ayudar en lo que podemos, en lo que nos piden, para dar una mano. Y bueno, acá estamos. Bien, y con respecto a la beliguista, imagino que será picante, ¿cómo la ves vos? Porque tiene varios clásicos que vuelven. Sí, tenemos tres clásicos seguidos. Creo que quinta, sexta y séptima vienen así. Viene Independiente, Olmo, Romerense, los tres seguidos. Bueno, son partidos, o sea, son especiales. Uno los quiere jugar, obviamente ganar, pero bueno, hay que jugarlo. Y como te dije, son partidos especiales que son lindos. Son lindos jugarlos.